celebrar el turismo local, porque son las personas de Miranda. Las lagunas de Mojanda, hay dos accesos, que es por el camino de Tabacongo y por la Esperanza, que del estadio para arriba hasta los tanques de agua y llegar al canal de río. Después seguimos subiendo hasta llegar al bosque y ahí hay el canal. A transmitir por el camino se puede encontrar flor, fauna silvestre, que el camino es peatonal y las personas tienen que ir caminando por lo cual llega a un río, y al llegar a la laguna de Mojanda se puede ver la flora bonita y se puede acampar. Seguimos subiendo hasta llegar a la seta. De la seta seguimos subiendo hasta llegar a un mirador. Una vez que llegamos al mirador, pasamos aproximadamente 1 kilómetro y ahí nos encontramos con la laguna grande. Ahí podemos acampar, pescar, hacer ciclismo de río. Muchas gracias.